보험과 종교에 대한 차별이 어떤 것인지 보여드릴 것입니다. 이번에 메시지는 어떻게 해야 하나님을 찾을 수 있는 건지, 어떤 것이 복음인지, 어떤 것이 종교인지를 정확하게 구분하는 시간이 될 것입니다. En esta ocasión el mensaje
más ambicionar el lugar que solo Dios puede tener. Ahora, pregunta capciosa. ¿Alguno quiere cometer el pecado imperdonable? No. No. Pero resulta que muchas veces actuamos cometiendo el pecado por ignorancia. El día que Pastor Lee fue a nuestra iglesia y dijo estas fuertes palabras que me pusieron a temblar, como mi hermana recién estaba temblando y el corazón, así me coloqué yo y hasta lloré. Y dijo, ¿sabe por qué Dios mató a todo el pueblo de Israel cuando salió de Egipto? Porque deseaba más el mundo y tenía una ignorancia de la promesa que Dios te había dado en el Padre. Entonces la ignorancia espiritual, decía él, no va a ser aplaudida cuando tú llegues al cielo y digas, ay, yo no sabía que eso era así. La ignorancia espiritual no se te va a pasar por alto. Porque eso es como, bueno, ya en Colombia muchos hombres se acostumbraban a que se iban en su carro y les daba ganas de hacer pipí o de orinar, se bajaban del carro y orinaban allí a la orilla de la carretera. Y nadie les decía nada. Pero resulta que el código de policía hizo una parte donde multaban a la persona por orinar en la calle. Y hubo personas que decían, ay, yo no sabía que eso existía. ¿Y usted qué cree que le decía al policía? Ah, bueno, como tú no sabías que existía el código de policía, no te voy a cobrar la multa. No, a él no le importaba la ignorancia, porque ya el código estaba y costaba en ese tiempo 1.700 pesos colombianos. Entonces todos podían tener el acceso a comprarlo y leer qué debían y qué no debían hacer como ciudadanos colombianos. Resulta que cuando nosotros fallamos, ayer como el pastor no lo predicó esta mañana, y tú digas, no, yo estoy aquí en la fiesta de las bodas, pero no tengo el vestido de Cristo, ¿qué te va a decir el Señor? Ah, bueno, ok, no te preocupes. No, va a decir, yo te mandé el vestido junto con la invitación, como lo hacían los judíos, y tú no te lo quisiste poner, y el vestido se llama Cristo. Esa ignorancia no se nos va a pasar por alto, y no podemos cometer el pecado imperdonable por ignorancia. Quiero decirte que esto a mí, cada vez que lo escucho, lo predico, mi corazón se acelera demasiado, porque le digo, Señor, ayúdame a nunca entrar en la tentación que el diablo coloca, porque él y el infierno no fue creado para las personas, sino para Satanás y sus demonios, pero él está invitando a través de la tentación a que también incurras en el pecado de imperdonable. Ahora, pero ¿cuál es ese pecado? A veces creemos que es maldecir al Espíritu Santo. Yo le he preguntado a personas, ¿cuál es el pecado imperdonable según tú? Maldecir al Espíritu Santo. Y se quedan allí. Pero hoy vamos a entrar un poco más profundo y vamos a saber, y aquí hemos hecho un cuadro comparativo entre evangelio y religión. Porque hoy vamos a descubrir cuál es ese pecado imperdonable que no podemos seguir cometiendo o no podemos cometer jamás. El evangelio es la venida de Dios a nosotros. Dice que él envió un salvador llamado Jesús y que sería Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces el evangelio se trata de la venida de Dios a nosotros. La religión es la búsqueda de Dios con el esfuerzo humano. Ore, mi hermano, ayune o rece 5 padres nuestros, 50 Ave Marías, camine para atrás dándose latigazos para que se pueda acercar a Dios. Esa es la religión. El evangelio es la gracia de Dios, la religión, la muestra del poder humano en acción. ¿Sabe por qué soy pastora? Porque me esforcé, ayuné, vigilé, oré, leí la Biblia de Génesis, Apocalipsis. Cuando me está hablando el evangelio, que es pura gracia, dile al que está a tu lado, el evangelio es pura gracia. Cuenta que yo no necesito nada mío, porque lo mío no sirve.
yo necesito todo lo de Dios en mi vida. ¿Qué es el evangelio? Lo que Dios hizo por mí. Ese es el evangelio. ¿Qué es la religión? Lo que el hombre hace para alcanzar a Dios. 6, es la libertad. El evangelio trae libertad cuando dicen amén. Libertad al ser humano, pero la ley esclaviza. ¿Se acuerdan cuando aquellos fariseos y escribas se pusieron a colocar muchas leyes? La tradición de los ancianos, no solo les bastaba la Torá, no podían con eso, pero también incluyeron las tradiciones de los ancianos. Entonces debían lavarse las manos y debían hacer muchas cosas que para el pueblo era gravoso. Y eso no es el evangelio. La esclavitud no es la libertad, el evangelio. Soy aceptado, el evangelio me hace y me da una identidad como hijo de Dios. Cuando dicen amén, soy aceptado y por lo tanto yo obedezco a Dios, porque Dios me aceptó como hijo. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? Pero como lo decía ayer el pastor Samuel, la religión te hace obedecer a Dios por miedo. Ay, para que Dios no me mande al infierno. Ay, ¿por qué miedo que los demonios me ataquen, que la brujería me venga a atacar? No, tú obedeces a Dios porque ya fuiste salvo. Ahora somos esclavos por amor. Nuestra oreja ha sido horadada porque ahora el Señor por amor nos compró. Amén. No lo obedecemos por miedo al infierno, porque aún cuando no existiera el infierno, Él es tan maravilloso que quisiéramos obedecerlo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El evangelio está centrado en Cristo, y en este punto vamos a enfatizar algo muy importante ahora que volvemos. Y la religión consiste en que si me porto bien, voy al cielo, pero si me porto mal, Dios me manda para el infierno. No ese es el evangelio. La intervención, el evangelio es la intervención divina en el corazón del ser humano, y todo eso lo hace por amor. Pero la religión es la fuerza y la capacidad que posee para mostrar que merece su amor. Yo merezco que Dios me ame, pastor, porque es que yo sirvo en la iglesia, porque es que yo hago las cosas bien. Eso no es evangelio. Y los pastores hemos estado enseñando este de cosas a nuestra iglesia. Otro punto, no son todos los puntos de lo que es el evangelio, algunos los tomamos. El evangelio es Cristo y Él es el fin de la ley. ¿Recuerdas que ayer el pastor nos los explicaba? Cuando Juan el Bautista bautizó a Jesús, ese era el principio de que toda la ley había terminado y de que ahora venía el principio del cumplimiento de todo lo que se había anunciado en el Antiguo Testamento. Vemos que el Evangelio trata de entrar en el pacto, pero la religión apunta solo al avivamiento. Yo pregunto algo muy delicado, sobre todo para los latinoamericanos: ¿qué pastor no habla de avivamiento? ¿Qué pastor en Latinoamérica no anda corriendo detrás de un avivamiento? Y lo peor es que avivamiento, según ellos, trata de multitudes corriendo, brincando, tirándose y haciendo una práctica que en realidad solo es humana. Esta iglesia no está avivada porque esta iglesia tiene 50. Uy, aquí ya tiene 25,000 personas. Esa iglesia sí tiene avivamiento. Estamos en una ignorancia espiritual, mis amados. Y necesitamos despertar. Y es la palabra la que quita la venda de nuestros ojos para nosotros poder recibir la gracia salvífica que Dios nos ha dado. ¿Cuántos dicen amén? Por favor, me ayudas a orar aquí. Tenemos que seguir avanzando porque hoy no me dieron 2 horas. Ayer me dieron 2 horas, hoy me dieron media. Entonces, vamos a terminar este tema. Muchos tomaron la fotico y se la enviaron. Vamos a hacer lo siguiente. Ya, Angisita, ¿se puede enviar la imagen? Ahorita ella se encarga de enviarles la imagen para que ustedes en casita puedan escribir con más tranquilidad. Muy bien, vamos a ver algo importante. Hoy habló el pastor Lee acerca de un tema muy neurálgico dentro de nosotros como cristianos, y fue el pacto. Amén. El pacto. Bendito sea Cristo. Yo quiero que todos aquí.
Y se van al mundo donde Satanás les muestra que allá sí son felices.
cuando es una imitación barata del diseño original que Dios hizo, porque el diseño fue feliz con Dios, porque yo te doy mi imagen, la Trinidad va a estar en ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y todo el poder contenido de la Trinidad en tu vida. ¿Cómo no iba a ser feliz el hombre? Feliz y pleno. Pero la Trinidad fue cambiada por el pecado fundamental. ¿Cuál es ese pecado fundamental? ¿Diablo? ¿Pecado? Separación. ¿Diablo, pecado y separación? Ese es el pecado fundamental por el cual fue reemplazada la imagen original. Y el pacto, yo quiero decirte algo supremamente importante. El pacto se trata de que todo en la vida está direccionado hacia Dios. Ese es el pacto. Ese es el pacto. Nada nos rige, nada nos dirige en nuestra vida, solo el pacto. Se trata de él. ¿Sabes? Todo está enfocado hacia la palabra. Pero ¿qué diferencia tenemos nosotros de otras sectas que te dicen, sí, creemos en la Biblia? Porque ustedes saben que muchas sectas creen en la Biblia y leen la Biblia, pero también ponen a la par de la Biblia un libro de un humano. Fulana de Tal, Elena de Guay y la Biblia. Eso es secta, porque la Biblia no necesita que la acompañe nada, porque en ella está contenida la verdad absoluta del pacto y del plan maestro que fue constituido desde la eternidad. Y ese plan es están muy calladitos. ¿Están ofendidos conmigo? A ver, ¿cuántos dicen amén? Amén. Este pacto, toda la vida del ser humano, de nosotros como hijos de Dios, de nosotros como discípulos de Cristo, debe estar enfocado en eso. Entonces, vemos que el pacto es la palabra y que la palabra, ¿qué es? Dios. El pacto es la palabra y la palabra es Dios. ¿Y Dios es? ¿Amas el pacto de tu Dios? ¿Puedes decir con toda sinceridad, como dijo el salmista David, cuánto amo tu ley? Me deleito de día y de noche en ella. Es más fácil leer un libro de el pastor fulano de tal, y cuántos pastores escucho diciéndole, hermano, léete los 5 pasos del camino a la bendición de fulano de tal. ¿Por qué no la mandas a leer? ¿Qué no enseñas a tu iglesia a amar la escritura? A vivir la palabra. Porque ella es lámpara a nuestro pie y lumbrera a nuestro camino. Y la iglesia de hoy anda en oscuridad absoluta. ¿Por qué? Porque han perdido el pacto. Estamos tú en los tiempos de Josías, donde todo era un desastre en el pueblo de Dios, pero Dios usó este pequeñito para hacer una reforma y encontraron el libro de Dios y empezaron a cumplirlo. Dios está levantando ese tipo de discípulos en este tiempo que amen y tiemblen frente a la palabra, que no canjeen su deseo de hacer otras cosas antes que leer la escritura, porque ella es la que tiene el poder y la autoridad de transformar nuestro ser. ¿Por cuánto tiempo has estado buscando que tu iglesia crezca, pastor? ¿Por cuánto tiempo no la aman, la desechan? Y el primer matrimonio humano, la primera pareja, Adán y Eva, fueron desechados por cuanto no amaron el pacto de Dios, que es la palabra. Este es un tema delicado. No podemos pasarlo por alto. No podemos simplemente decir, mejor predico de David y de Goliat, a Goliat, de una forma tan trivial. Y a veces parecemos payasos en las iglesias, perdónenme. Pero yo me he visto de soldados y tengo que vestirme y me entro en una moto así, brinco y salto. Y son shows los que se ven en las iglesias. ¿Y dónde está la enseñanza del pacto? ¿Quieres que te pase lo mismo que pasó con Adán y Eva, que fueron desechados por desechar ellos el pacto?
apunta hacia afuera. Todo es lo externo. Son simplemente mandatos humanos. Mandatos humanos, buenas obras. Esa es la religión. No te vistas así. No hagas esto. No hables de esta forma. No te pintes el cabello. Lo que yo me imagino que es el Evangelio, lo estoy enseñando a otras generaciones. Y por eso las generaciones de los jóvenes se están perdiendo. ¿Por qué no le hemos mostrado el Evangelio? ¿Por qué no le hemos mostrado a Cristo? La religión, ¿sabes de qué se trata? De todo lo humano. Pero Cristo habla. Yo quiero que lo busquen nuevamente. Tal vez se lo saben de memoria y lo vamos a repetir. Colosenses 1:15. Colosenses 1:15 dice: Él, ¿quién? Cristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Vamos a leer con la voz de tres. Colosenses 1:15. 1, 2, 3. Él es el primogénito. Perdón, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Entonces, desde el Génesis, a mí me están hablando de Cristo como una sombra. Cristo es el todo. Cristo es la imagen de la Trinidad invisible, lo que no podía ver. Entonces la Trinidad dijeron: debemos diseñar a alguien que los humanos puedan ver, y fue diseñado Él, para que en Él estuviera contenido Santo Padre, Santo Hijo y Santo Espíritu. Ese poder absoluto, esa sabiduría absoluta, ese plan maestro, estaba el diseño de Cristo. Él es la imagen del Dios invisible. Entonces vemos que este pacto es al que nosotros debemos aferrarnos. Aferrarnos al pacto. Debemos aferrarnos a la palabra. Debemos aferrarnos al Evangelio. La religión, si la religión sigue siendo el centro de tu vida, jamás podrás conocer a Cristo. Por eso una y otra vez el pastor Lee insiste: bota todo lo tuyo. Yo me he topado y experimentado el hecho de que las conferencias más difíciles y la resistencia más fuerte es cuando tenemos todo el público de pastores, porque ya lo sabemos todo. ¿Va a hablar de ese tema? Eso me lo sé. Ya he ido a tantas conferencias donde me han enseñado sobre eso. Me viene a decir algo tan básico. Por eso no aprendes. Amén. Mi amado pastor y pastora que estás aquí, debemos desaprender para volver a aprender el verdadero Evangelio que nos lleva al cielo. Aquí, si la religión es el centro de tu vida, jamás podrás conocer a Cristo. Si la religión es el centro de tu vida, jamás podrás conocer a Cristo. Quiero tomar este pequeño tema. Este tema es extenso, pero quiero tocar esto para finalizar. Cuando las personas llevaron a aquella mujer adúltera, ¿recuerdan? Ante Jesús, ellos querían provocarlo, querían saber qué tanto el Señor Jesús sabía, porque los religiosos de la época, y ese es el pecado imperdonable, el querer tomar el lugar de Dios para poder hacer y juzgar si este sí es santo, si esta es pecadora, ese lugar solamente le pertenece a Dios, no a nadie más. Si tú te colocas en ese lugar, tú estás cometiendo el mismo pecado que llevó a Satanás a que no fuera perdonado en esta vida ni en la venidera. Es tan delicado lo que les estoy diciendo, porque creemos tener la autoridad de poder buscar y de poder usar este instrumento espiritual.
Entonces yo ando así, viendo el pecado y la actitud de la persona. Tiene la falda muy corta, seguro que es pecadora. Este tiene la falda larga, esta sí es santa. Y andamos con la lupa mirando quién en realidad es la persona que es verdaderamente evangélico o cristiano. Pero el evangelio nos da este instrumento espiritual para yo verme a través de la palabra y darme cuenta en que yo necesito a Cristo. Eso es el evangelio. No mirar hacia afuera, es mirar hacia adentro y encontrar a Cristo dentro de mí. Ese pacto salvador que me permite llegar a la recreación, a volver al diseño original que un día el Señor me entregó y lo registra. Génesis 1, 26 al 28. Estos hombres se creían porque sabían la Torah de memoria y ellos creían tener la facultad para decir si este era pecador o el otro era santo. Y mándote Jesús y le dicen: aquí está esta mujer adúltera. ¿Qué vas a hacer con ella? La ley de Moisés dice que debe morir apedreada. Claro, ellos sabían, pero no vivían. Diga conmigo: el evangelio es vivir a Cristo. Repítalo: el evangelio es vivir a Cristo, es tener comunión con Emmanuel. Pero la religión solo apunta a lo que me conviene a mí. Tú no sabes que aquel cometió el pecado este para que mi pecado sea opacado y no se vea tan grande. Siempre la religión va a apuntar, pero el evangelio apunta hacia el pacto del cual tú y yo debemos aferrarnos, porque ese pacto es Dios. Y el Señor Jesús, escuchando las quejas de los religiosos, le dijo, ok, se agachó y empezó a escribir en tierra. Y uno y el otro le insistían que qué iban a darle como castigo a esta mujer. Yo pregunto, ¿ella estaba adulterando sola? No. Estaba adulterando con un hombre. ¿Y dónde estaba el hombre? No lo llevaron. ¿Sabe por qué? Porque los religiosos solo toman una parte para hacer juicios bajo su concepto humano. Pero el Señor escribiendo en tierra, ellos cada uno se acercaban y posiblemente cuando se acercaban veían que lo que estaba el Señor escribiendo en tierra era su propio pecado. ¿Y qué hacían? Tiraban las piedras y se iban. Y uno a uno se fue yendo. Y el Señor levanta la cabeza y le dice a la mujer: ¿dónde está lo que te acusaban? Y ella dice: no está el Señor sin fuego. Porque el evangelio es gracia y misericordia para salvación, no juicio. ¿Y sabes qué dice? Ni yo, ese ni yo te condeno, es yo puedo condenarte porque yo sí estoy libre de pecado. Pero no te condeno, vete y no peques más. A veces creemos tener todo el poder de colocarle 1 y 2 años de disciplina al hermano que cometió un pecado. Mírate, por favor. No sigamos cometiendo el pecado de creernos más santo y aferrémonos al pacto de nuestro Dios, que es lo que nos va a permitir ser salvos, porque es por gracia para que nadie se glorie. Es por gracia, es por su misericordia que somos salvos. Y ese fue el ejemplo, escuchábamos esta mañana, ejemplo, mandato e intención. ¿Cuál fue la intención de Cristo al dejarnos su ejemplo plasmado en la palabra? Que lo vivamos, pero hemos tomado esto como un libro cualquiera y lo hemos tirado. Y después decimos: ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué, Dios mío, tú me dejaste, tú me abandonaste? No. Tú abandonaste el pacto de Dios. Amén. Y necesitamos volver a ese pacto. Creo que se pide, por favor.
desecharon el pacto y con el pacto desecharon a Dios. Levanta tus manos, si esta palabra llega a tu vida, si sabes que tienes que correr al pacto nuevamente, no es la apariencia, no es lo que ves por fuera. Necesitas que Él sea el centro de tu vida, pastor. Necesitas que Él sea el centro de tu iglesia, de la iglesia de Cristo. Necesitas volver a la palabra. Aquí estamos delante de ti, Señor, primeramente pidiéndote perdón. Manda tu voz y pídele a Él que te perdone si has abandonado ese pacto por lo externo, por buscar métodos humanos, si no te has direccionado con Cristo, si perdiste la dirección, retómala hoy y dile: Señor, aquí estoy delante de ti, quiero volver y aferrarme a ese pacto, Señor. Quiero que tú seas